Saludos y bienvenidos a este programa de la Revista de Medicina y Salud Pública. Hoy con el tema de condiciones hepáticas y tratamientos nos acompaña el doctor Iván Antúnez. ¿Cómo se encuentra? Buen día. Gracias por acompañarnos. Gastroenterólogo, pasado presidente de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología. Profesor también, catedrático del recinto de ciencias médicas, donde se continúa experimentando, haciendo ciencia, educando a los nuevos gastroenterólogos y médicos. Exacto. Yo trabajo más directamente con los fellows, que ya médicos que ya están haciendo su subespecialidad para ser gastroenterólogos. Qué bien. Que hablábamos que sí, que en Puerto Rico se entrenan anualmente, pues un puñado, son todavía un grupo selecto. Un grupo selecto que se escogen, ¿verdad? Hay dos programas académicos, uno en el recinto y otro en veterano. Pero todos se intermezclan y rotan con toda la facultad de ambos programas. Así que eso es de la parte que más orgullo nos brinda de lo que hacemos a diario. Que más satisfacción da. Pero aparte de eso, sé que también le da satisfacción pertenecer a ese también grupo selecto que realiza trasplante desde el hospital donde se hacen. Sí. Son de los primeros en hacerlo también en Puerto Rico. Pues en Puerto Rico hay un solo programa de trasplante de hígado, lo tenemos en Auxilio Mutuo. En Puerto Rico no se hacía trasplante, así que hasta hace 8 años teníamos que enviar a todos los pacientes a Estados Unidos, con todas las limitaciones que eso conlleva para muchas personas. Y desde hace 8 años pues tenemos el programa y nos va súper bien. Ya tenemos 300 pacientes trasplantados aquí nosotros. ¿Y hay muchas personas en espera, muchos candidatos que cualifica? Pues tenemos, el programa de nosotros pequeño, no, gracias a Dios no se espera tanto como en Estados Unidos. Uh-huh. El periodo de espera de nosotros por un órgano, una vez está el paciente enlistado, es menos de 3 meses, y eso es superior a cualquier centro, ¿verdad? Porque no tenemos tantos pacientes, pero sí tenemos muchos enfermos. Así que una de las claves es que el paciente llegue a tiempo donde nosotros. Si el paciente está muchas veces demasiado enfermo o tiene un cáncer de hígado demasiado avanzado, pues desgraciadamente en la evaluación no cualifica o no es candidato, y muchos pues fallecen. En hígado es bien distinto a riñón, por ejemplo, porque un paciente que tiene fallo renal pues se puede dializar y mantenerse vivo por muchos años sin un riñón, ¿verdad? O sin funcionar sus riñones. En hígado, cuando un paciente ya necesita un trasplante, solo hay dos posibilidades. O logramos trasplantarlo o eventualmente va a fallecer por una complicación. Por eso es importante hablar y tratar las condiciones hepáticas para no tener que llegar, claro, a este punto. Así que comenzamos un poco, ¿verdad?, al revés. Ese es el desenlace de un hígado bien enfermo, sí, el trasplante y posiblemente, claro, la muerte. Pues hay muchas causas o condiciones que pueden causar enfermedad hepática crónica. El desenlace final es lo que llamamos cirrosis, ¿verdad? Cualquier condición o cualquier insulto que tenga el hígado que cause inflamación por mucho tiempo, pues puede causar que el hígado empiece a cicatrizar y a sustituir su tejido por un tejido que es fibrótico, que no funciona. Y la etapa final de eso es cirrosis. Eso puede ocurrir por cualquier tipo de inflamación, ya sea hepatitis C, hígado graso, abuso de alcohol, enfermedades hereditarias, enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Muchas veces nos confundimos porque pensamos, cuando usamos la palabra hepatitis, que siempre es hepatitis C, pero hepatitis significa inflamación de hígado. Si es por un virus como hepatitis C, pues hepatitis C. Si es por una enfermedad autoinmune, hepatitis autoinmune. Si es por hígado graso, pues se llama esteatohepatitis. O sea, que cualquier cosa que cause hepatitis por mucho tiempo, o inflamación, cualquier inflamación por tiempo prolongado, puede llevar a cirrosis. Y la hepatitis B, afortunadamente, pues hay un programa de vacunación, se supone que ya esté hepatitis bien B, en descenso, si no erradicada. La incidencia es bien baja, pues porque desde hace, si no me equivoco, desde los 80, ¿verdad?, ya se está vacunando a los niños cuando nacen y a los adolescentes, así que es una condición bien poco prevalente. Usted habló de los insultos al hígado. Muchos de ellos son provocado y por lo tanto se pueden evitar. ¿Cuáles, claro, son esos insultos principales? La enfermedad más común con la que estamos manejando ahora crónica de hígado es hígado graso. La hígado graso, hay pacientes, no todos los pacientes obesos desarrollan hígado graso, pero hay unos pacientes que por alguna razón pensamos que hay predisposición genética. El tener infiltración de grasa en el hígado causa inflamación y esa inflamación puede llevar a cirrosis. O sea, que una persona delgada que no esté sobrepeso puede tener hígado graso. Hay personas que no son el obeso o sobrepeso marcado que sí pueden tener hígado graso. Bueno, esos son los más difíciles de manejar. Incluso de detectarlo, porque jamás lo sospecharía. Hay, o sea, personas que producen
algún tipo de grasa en el cuerpo, colesterol, triglicéridos, etcétera, que pudieran provocar esa condición? Pues no es ese tipo de grasa, ¿verdad? Es grasa de obesidad. Hígado graso usualmente no, es parte de lo que llamamos el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una condición o un espectro de condiciones secundarias a la obesidad o a estar sobrepeso. Y pues son las condiciones más letales que podemos tener, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, hígado graso, apnea del sueño. Así que es un espectro de condiciones. Hígado graso es una de las manifestaciones. A veces los pacientes llegan donde nosotros y alguien les dijo que tiene hígado graso o cirrosis y es un trauma. Se trauman y ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? Pero es diabético hace 20 años y no le ha importado controlar su azúcar. Y tú me preguntas a mí cuál es la enfermedad que más muertes causa en Estados Unidos y Puerto Rico, pues la mayoría de las personas se mueren del corazón, los diabéticos, ¿verdad? Las arterias enfermas, y eso es una condición que tú puedes haber manejado por mucho tiempo y no le has hecho caso. Así que a veces llegan donde mí, yo aprovecho la ventana para decirle, mira, y es un dato, la mayoría de los pacientes que nosotros atendemos con cirrosis por hígado graso no mueren del hígado, mueren de complicaciones cardiovasculares. Así que a veces nosotros tenemos que usar esta ventana de diagnosticar hígado graso para ayudarles a tratar sus demás condiciones. El tratamiento para todas pues es perder peso, así que con perder peso tratas todas tus complicaciones. ¿Cuánta es la prevalencia, doctor, de esa condición de hígado graso en la población? No sé decirte, pero va de la mano con la prevalencia, como ha ido aumentando la prevalencia de la obesidad en los últimos 30, 50 años en Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Significa que lo podemos prevenir? ¿Hay formas de prevenirlo? Pues esa pregunta es difícil, ¿verdad? Obviamente no hay un tratamiento para el síndrome metabólico como un medicamento, una pastilla mágica, como para tratar el hígado graso todavía. Vienen medicamentos pronto, pero todavía no tenemos un medicamento específico. Y a veces eso es más difícil todavía, porque significa hacer cambios de estilos de vida y de cómo nos alimentamos, y conlleva una disciplina que probablemente es un poquito más allá de tomarse una pastilla, tomarse un medicamento. Y son los cambios que la gente tiene que entender. Mira, a veces yo les digo, esto no es que vas a estar a dieta toda tu vida, tú tienes que cambiar cómo tú te alimentas, de que esa es la manera que tú te alimentas para vivir bien y tener calidad de vida. Pero el hígado se puede regenerar, sobre todo si hay esa condición ya de hígado graso. Es bien importante que cuando hay el proceso de inflamación del hígado, si no está ya en una etapa avanzada como cirrosis, muchas veces si el paciente pierde peso y no tiene que ser tan significativo, se ha visto que el hígado mejora y recupera y se va la fibrosis y podría estar normal. O sea que es reversible, a cierto punto de fibrosis todavía es reversible. Ya cuando tienes cirrosis no es reversible, pero podrías mantenerte estable por mucho tiempo. ¿Y esa estabilidad se logra también con la asistencia de medicamentos, algún medicamento, algún tratamiento? Nosotros, obviamente, el control de la diabetes apropiada, control de la hipertensión. Si ya tiene cirrosis y tiene alguna de las complicaciones de cirrosis, muchas las podemos manejar con medicamentos si mantenemos el paciente en un peso estable. ¿En qué momento o qué etapa de la vida usualmente se manifiesta esa condición? ¿O digamos, se detecta la mayor parte de los problemas hepáticos? Para que un paciente tenga alguna inflamación y desarrolle cirrosis, usualmente es un proceso que toma 25 o 30 años de insulto al hígado. Estamos viendo ahora, antes tú pensabas que nadie de menos de 40 o 35 años iba a tener cirrosis por hígado graso, pero sí, hemos tenido varios pacientes de 35 o 33 años que estamos trasplantando. ¿Por qué? Porque ahora los niños son obesos desde pequeños. Antes eso era que no cabía en nuestra... No pensábamos que alguien de 35 años pudiese tener ya cirrosis por hígado graso. Tú empiezas a preguntarle al paciente, ¿desde cuándo tú eres obeso? Y ese nene era el nene que le decía, ¿no? ¿Verdad? Con mucho respeto, el más gordito del salón, o era el gordito del barrio desde los 5 años. Eso no se veía, por ejemplo. Pues en mis tiempos éramos todos flaquitos jugando afuera, ¿verdad? Los cambios que hemos tenido culturales, los nenes son más... El apego a los aparatos electrónicos, ¿verdad? El sedentarismo. El sedentarismo, exactamente. Así que estamos viendo, ya hoy día podemos ver complicaciones de hígado graso en personas bien jóvenes, 35, sobre los 30 años, ya alguien que pudo haber tenido un insulto,
por 30 años de su vida. Pues significa que, digamos, el gastroenterólogo ahora debe hacer intervenciones más temprano. Los papás deben estar más preocupados y llevar... Los papás deben estar pendientes al hijo, ¿verdad? Su hijo, al gastroenterólogo específicamente. A tener estilos de vida, ¿verdad? Saludables. Y usualmente, bien importante, las cosas de mantener peso y el cuidado en general, si es una conducta de familia, es mucho más productivo. Por ejemplo, tú tienes tu pareja, tienen problemas de peso y tú estás a dieta solo, estás bajando de peso, bien difícil que las personas con las que compartes tu vida, no sabes que si ambos lo hacen, va a ser más fácil. No, y usualmente cuando el niño, ¿verdad?, es obeso, es porque quizás en la familia, ¿verdad?, tienen malos hábitos alimentarios, sin por lo duda, tanto hay obesidad en la familia. Sin duda es responsabilidad de los adultos que lo cuidan. Un niño no se provee él mismo los alimentos ni escoge. Pues hablamos de hígado graso. ¿Hay alguna otra condición que en Puerto Rico pues, provoque preocupación? Bueno, las más comunes son hepatitis C e hígado graso. Hasta hace 1 o 2 años, la razón más común de trasplante en Puerto Rico y Estados Unidos era hepatitis C. ¿Para la cual no hay vacuna? Esa no tiene vacuna, pero surgió en los últimos 4 o 5 años varios tratamientos que son bien efectivos, que no teníamos cura hasta esa fecha. Ahora sí hay cura. Ahora tenemos varios medicamentos que con darte una tableta de 8 a 12 semanas erradicamos el virus. Bien importante que los pacientes que ya tienen cirrosis por hepatitis C, a algunos se le puede dar tratamiento. Se va el virus, pero la cirrosis no se va. Así que algunos, como quiera, requieren un trasplante, pero es mucho más fácil de manejar porque cuando le ponemos el órgano nuevo, el virus no va a volver a dañar ese órgano. ¿Y esa persona tiene posibilidades de sobrevivencia? Sí, tiene altas probabilidades. Si tú logras erradicar el virus y lo trasplantas, pues esa persona le debe ir muy bien. ¿Cómo se transmite ese virus? Ese virus se transmite usualmente por exposición a sangre contaminada. Lo más común era usuario de drogas intravenosas y transfusiones antes del 92, pero es bien importante que por alguna razón que no sabemos, no se sabe, 4 de cada 5 pacientes que están infectados con hepatitis C nacieron entre el 45 y el 65, son los baby boomers. Sí, que esa era una época donde también abundaba el uso de heroína, muchos pacientes no tienen ningún factor de riesgo de esa edad. Ningún factor de riesgo como uso de droga ni transfusión. ¿Y a qué se le atribuye? Pues se atribuye probablemente al cuidado de medicina general, que no habían las precauciones. Que no sé si a veces tú, depende de la edad, puedes recordar que el dentista usaban agujas, las vacunas, la gente te cuenta que les ponían... Que rehusaban las agujas, por ejemplo. Se piensa que, ¿verdad?, probablemente era el cuidado universal de salud. Mucha gente no tiene ningún factor de riesgo. Pero esa población todavía está con nosotros, si es que sobrevivió. Esa población, esos son de los mensajes nuevos que ha dado el CDC y los que cuidamos pacientes de hígado, que todo paciente que haya nacido entre el 45 y 65, aunque no tenga ningún síntoma, aunque no tenga pruebas normales, debe hacerse la prueba de hepatitis C. Porque usted es asintomático, ¿por cuánto tiempo? Puede ser asintomático hasta que tenga cirrosis. Y la persona no sabe, ya quizás en esa etapa es un poco tarde. Ya en esa etapa, pues muchos de ellos, pues si no se trasplantan, van a fallecer. ¿Y cómo se trata ese tipo de hepatitis? Si se detecta, porque sabemos de los anuncios, ¿verdad? Si usted nació, se acuerda de tal cual programa, claro, pues, exacto, pues, debe hacerse la prueba. Pues se trata con una de las alternativas de medicamento que tenemos. ¿Son bioequivalentes? Ya hay varios que tienen bioequivalentes. Son caros de todas maneras. En Puerto Rico yo creo que la limitación más grande, hasta hace quizás meses o el último año, es que los pacientes que eran indigentes que tienen el plan de salud de reforma, hay muchos planes médicos privados que no cubrían el tratamiento. Ahora pues se está logrando que muchos de estos pacientes sean tratados. ¿Y el tratamiento, si es costoso, es porque es prolongado o es simplemente por el medicamento? Es por el medicamento. Había, cuando empezaron estos medicamentos, un tratamiento de 12 semanas podía costar $80,000. O sea, así que básicamente es las limitaciones y las cosas que no tenemos explicación acá en Occidente. Medicamentos que son mucho más económicos en otras áreas del mundo, pues acá por las cosas del FDA e investigación, pues
pues son carísimos. Pero y también entonces llama la atención que no haya un proyecto, ¿verdad?, de país, de política pública más agresivo para el cernimiento, que evitaría quizás el tener que hacer ese gasto en medicamentos. Claro, hubo un momento que tú dirías, mira, no, si tú no, el gobierno no tiene manera de pagar el tratamiento, uh-huh. pues es como una caja de Pandora, empezar a buscar gente que tenga infección y qué vas a hacer con ellos ahora, ¿verdad? Así que... Mejor hacerse de la vista larga. Me imagino, yo no puedo hablar de esa parte, ¿verdad? Pero sí, las guías, bien importante, los médicos primarios entiendan que todo paciente de esa edad, eso es parte de su cuidado general, es hacerle la prueba de hepatitis C. Es preocupante que no tenga síntomas, que no se vean los síntomas. ¿En qué momento comienza ya a verse algún síntoma? Pues mira, bien importante también en el cuidado general de cualquier paciente, por lo menos 2 veces al año, hacerse pruebas generales, y usualmente muchas de las condiciones hepáticas podemos identificarla con una alteración en las pruebas de hígado, que es una prueba de sangre que se hace rutinariamente. Que eso ya levantaría la bandera. Eso levantaría bandera. Uh-huh. A veces los médicos ven las pruebas un poquito elevadas, quizás es hígado graso y no hacen mucho más, pero cualquier alteración en las pruebas amerita una evaluación. ¿La evaluación por el gastroenterólogo? Bueno, podría empezar, ¿verdad?, por el médico de cabecera, uh-huh. ¿verdad? Una prueba de hepatitis C, puede hacerle enfermedades autoinmunes, pero sí, un paciente que tenga más de 2 visitas a unas pruebas hepáticas elevadas debería referirse a un gastroenterólogo para que haga una evaluación más minuciosa. ¿Alguna otra condición, doctor, que también tenga bastante impacto sobre la población? Yo te diría que hoy día las más comunes son esas. Hígado graso es la nueva epidemia. Ya debe estar superando hepatitis C en las indicaciones de trasplante de hígado. Y desgraciadamente, pues es algo que está en ascenso, la gente no está siendo más delgada. Que está en ascenso, pero es increíble que es de las enfermedades que quizás podamos prevenir. Que es prevenible. Con cambios de estilos de vida. Claro. Que en ese sentido, pues tampoco como hay una política pública generalizada para evitar esas enfermedades. Exacto. Para promover el estilo de vida saludable. Y entonces, pues, son pacientes, algunos pacientes tienen un peso tan alto que no podríamos trasplantarlos, por ejemplo. Las complicaciones, como les digo, el hígado graso es una manifestación nada más, pero las demás complicaciones de diabetes, pacientes en hemodiálisis porque no se cuidaron, ¿verdad? Uh-huh. Pues, pacientes con obesidad mórbida, que también hay muchos casos en Puerto Rico. Estilo de vida, ¿verdad? Uh-huh. Calidad de vida por tener sobrepeso. Entonces el consejo sería, si uno no sabe, sobre todo si uno está en esa fecha que usted dio, que fue entre los 40 y los 60. 45 y 65. Usted nació entre los 45 y 65, posiblemente tenga hepatitis C y no lo sepa. Podría tener, sí. Bueno, un cernimiento. Con una pruebita de sangre bien sencilla sabemos si lo tiene o no. Que debe ser parte del protocolo. Debe ser ya cualquier, eso ya es una recomendación médica, cualquier paciente de esa edad se le debe hacer la prueba de hepatitis C. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por la información. No sé no, si hay algún otro consejo sobre cómo todos podemos contribuir a tener una vida saludable y sobre todo un hígado saludable. Pues obviamente evitar los insultos, ¿verdad? Como llamamos nosotros. Bueno, esto es un país, una cultura que consume mucho alcohol también. El alcohol, obviamente, si tú tienes hígado graso y usas alcohol, es peor, aceleras el proceso. O sea que estilos de vida, cuidarse en general, ¿verdad? Cuidar peso, cuidar lo que ingerimos. Lo que ingerimos incluye alcohol, obviamente, ¿verdad? Uno de los de las cosas principales, yo diría que es el peso, ¿verdad? Pensar que la dieta de nosotros, pues los carbohidratos y es alta en grasa también. Y tratar de orientarse, ¿verdad? De mantener un peso lo más saludable, hacer ejercicio. O sea, los pacientes que de hígado graso, que pierden peso con dieta nada más, les va bien, pero los que pierden peso con dieta y ejercicio les va mejor. Así que palabras con saludable. Luz. Y yo creo que eso es un consejo general para el bienestar general de nuestra salud. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo no? Gracias. Mucho éxito en el programa de trasplante de hígado y también en la formación de nuevos gastroenterólogos gracias, en Puerto gracias. Rico. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado y le exhortamos a que compartan la información con familiares, con amigos, con vecinos y también seguirnos en todas las plataformas de las redes sociales bajo @revistaMSP. Hasta la próxima.